Recién empezábamos con el convenio con FEMEVA. El convenio con FEMEVA era todo lo que no reconocía IOMA, lo reconocía el COSEGUR UPCN a través de FEMEVA, digamos. Entonces, bueno, había que agregar un montón de cosas, había que agregar la farmacia, había que agregar otro tipo de necesidades que tenía el sistema. Y nos dedicábamos más a la parte social que a otra cosa, pero obviamente había tiempo ocioso y poca plata. Entonces entré a trabajar en Simpla. Simpla era una empresa que estaba en 44 y 143, una empresa metalúrgica, que se hacían barredoras, tanques regadores, principalmente eran licitaciones públicas que se ganaban en estados y se fabricaban ahí este tipo de elementos. Trabajé ahí y trabajaba por la mañana de 6 a 2 en la fábrica y de las 2 de la tarde hasta que cerraba el gremio me quedaba en el gremio. Estos fueron algunos años. En el 78 se vencen los mandatos. Entonces pedimos la prórroga de mandatos como considerando que nos correspondía. Nos llama el interventor, que además, de pasada, la intervención nuestra no es producto de una intervención militar. A nosotros nos interviene Rucauf como ministro de Trabajo en 1975. Interviene nuestra central, no las seccionales. Se vence el mandato 78, entonces pedimos prórroga. El interventor nos manda a llamar, nos dice que en realidad, con los muchachos que se habían jubilado, habíamos quedado en la cefalía. Entonces, no nos podía dar la prórroga porque estábamos en una forma irregular. Entonces, simple y rápido, dijo: hay dos alternativas, muchachos. O ustedes son comisión interventora o yo mando un sargento. Entonces, no había muchas cosas para dudar, digamos. Es decir, ya habíamos crecido, para nosotros es muy importante, estábamos cerca de 6.000 afiliados. Entonces, digamos, que viniera alguien que no conociera ni sintiera lo que iba a hacer, era perder lo que habíamos logrado construir. Y varios de nosotros nos quedamos a pesar después de las mezquindades humanas que siempre te van a tildar de colaboracionista del gobierno de facto. Nadie piensa que vos vas a preservar tu patrimonio. Patrimonio que no es mío, patrimonio de todos, digamos. Y en ese reacomodamiento yo voy como secretario de finanzas, lo cual me obliga a dejar trabajar en la fábrica, porque ya tengo que empezar a administrar los bienes de la seccional. Es decir, y además rendirle cuenta a una intervención militar, digamos, que no, tampoco no era nada fácil.